Guitaristas, gracias por sintonizar de nuevo este canal. En el vídeo de hoy vamos a hablar de un título de anime que ha salido a la venta hace muy poquito, tanto en formato DVD como en Blu-ray edición coleccionista. Vamos a hablar sin más dilación de Prison School, edición coleccionista en Blu-ray, editada por Jointop, su sello Japan Weekend Anime. Prison School es una serie de anime de 12 episodios que se emitió en la televisión japonesa en versión censurada. Afortunadamente nos ha llegado en versión íntegra, sin ningún tipo de cortes, censura ni cuadros que marquen o que desenmarquen ciertas escenas, ¿vale? Seguramente muchos ya sabréis que esta edición se ha puesto a la venta en el mercado español sin doblaje al castellano, es decir, en japonés con subtítulos al castellano, ¿vale? Este hecho, a pesar de ser una característica que no es muy habitual en las ediciones de anime que se editan en España, puede suponer un gran hándicap para muchos de los aficionados a este género y en general al manga anime. Bueno, en primer lugar, se presenta una edición en Blu-ray, edición coleccionista, en un formato, pues la verdad, que si ya estáis acostumbrados a las ediciones coleccionistas de Selecta, no tiene nada que ver. Es un formato mucho más escueto, mucho más estrechito, que realmente no tiene ningún extra físico, para decirlo, de edición coleccionista, ¿de acuerdo? En la edición coleccionista, en este caso, se denomina así porque tiene un libreto y además hay unos extras dentro de los discos, ¿de acuerdo? Que después veremos qué son. Lo abrimos y el formato de la serie, de la edición esta, es un digipack. Bueno, tenemos el libreto y el digipack en dos discos de tipo Blu-ray, ¿vale? Es importante destacar, está grabada en Blu-rays prensados, ¿de acuerdo? Con muy buena calidad, como podéis ver, de impresión, ¿vale? La serigrafía. Y los 12 episodios están englobados en dos discos Blu-ray. Aunque realmente aquí pone disco 1, Prison School, y disco 2 extras, ¿vale? Este disco 2 no es un disco Blu-ray de extras exclusivamente, sino que engloba la segunda mitad de la serie. Si la serie tiene 12 episodios, aquí tenemos los 6 primeros episodios y aquí del 7 al 12, con un breve extra que no son más que unos minutos de imágenes estáticas en forma de vídeo, ¿de acuerdo? Ese es el único extra que hay, una galería de imágenes dinámica, poco más. Está todo bastante bien impreso, el cartón usado. Como podéis ver, lo que son los compartimentos donde se guardan los discos están bien ubicados, están bien pegados con silicona y la verdad es que no dejan hueco a hundirse ni nada por el estilo. Con el dedo lo podéis apretar por todas partes sin perder consistencia, ¿de acuerdo? Esto es una cosa que a mí me llama mucho la atención y me gusta mucho, porque realmente una edición para 12 episodios en dos discos Blu-ray perfectamente pueden estar así. Ocupa poco espacio, etcétera. Podéis ver que el formato usado en esta edición es un formato con unas dimensiones muy parecidas a las de los Blu-ray, a las de las cajas Amarai de Blu-ray. Tenemos un libreto. Este libreto está también bastante bien impreso. Tiene un total de 23 páginas, ¿vale? Lo que podemos ver a continuación son galerías de imágenes aderezadas con un poco de texto, descripción y fichas de personajes, ¿vale? Con, como ya digo, un poquito de descripción del mismo. Tenemos
También páginas en las que se enfocan a los bocetos usados como fondos, ¿vale? Los escenarios e incluso objetos curiosos, ¿vale? Como podéis ver, aquí hay pues diferentes objetos que son un poco picantillos, eróticos, pero no están censurados, ¿vale? Y esto es algo muy de apreciar. Es cierto que algunas páginas, por ejemplo las galerías de imágenes, tienen muy poco texto y hay otras en las que el texto parece que está forzado, que está puesto a posta para rellenar huecos. Pero aún así se hace una lectura pues bastante amena y simplemente por eso yo recomiendo bastante este libreto. Me faltaría un poquillo el tema de entrevistas o comentarios del director de animación, etcétera. Pero bueno, para ser la primera edición coleccionista de Jointo, la verdad es que está bastante bien. La edición por dentro, ¿vale? ¿Qué podemos encontrar en cada disco? Pues bien, como bien reza en la contraportada, pues realmente podemos encontrar poca cosa dentro de lo que es la autoría del disco. La autoría del disco es sencilla, pero aún así pues resulta bonita. Podemos encontrar la reproducción de episodios. En el segundo disco tenemos una galería de imágenes que ya comentamos antes que no era más que una serie de imágenes estáticas. La calidad de imagen es bastante buena. Se nota que es una serie nueva. Y por lo tanto, la calidad de imagen tanto en Blu-ray y seguro que en DVD es bastante buena, bastante decente. Como ya digo, sin censura. El audio evidentemente lo tenemos en japonés, simplemente en 2.0, ¿vale? En simple estéreo. Los subtítulos, pues son subtítulos en castellano, de muy buena calidad, porque no he podido apreciar ningún defecto de los típicos de Jointo de otras ediciones, como expresiones que parecían directamente traducidas del inglés. Tildes que faltan en palabras que son muy sencillas. La verdad es que me ha sorprendido. También me da la sensación, por lo que estoy viendo, de que tanto el máster como los subtítulos provienen de Crunchyroll. No lo sabemos a ciencia cierta, todo parece indicar de que es una licencia de Crunchyroll, ¿vale? Que el máster es de Crunchyroll, tanto el máster de imagen como de subtítulos. Y esto lo podéis comprobar fácilmente con los subtítulos que podéis ver en Crunchyroll, ¿vale? Y es exactamente el mismo. Por lo tanto, ¿esta qué tipo de edición es? Le ha facilitado el máster de ambos formatos, de audio, de imagen y de subtítulos, y se ha editado en formato doméstico Pro, suficiente. Sería una edición de 9 sobre 10, teniendo en cuenta que yo nunca doy un 10 a ningún título, si no fuera por el hecho de la falta de doblaje y del precio. Da en torno a los 30 euros la versión en DVD y 40 la edición en Blu-ray. Este precio, si tuviera esta serie un doblaje al castellano, tendría una muy buena relación calidad-precio, ya que realmente no podemos considerar que esto sea una edición coleccionista. Hay que comentar que el libreto también parece que está en la versión en DVD, aunque no lo hemos podido comprobar in situ. Y poco más, si os gusta este título y no os importa que no tenga doblaje al castellano, yo os aseguro que es una muy buena inversión, a pesar del precio. Podéis optar por conseguirla en rebajas o en otras tiendas de segunda mano, como por ejemplo Zex, que sé que tienen unidades de estas. Bueno, en primer lugar, yo diría que es apto para mayores de 18 años. Podríamos decir que es un título para todos, independientemente de que la calificación sea mayor de 18 o no. Debo de reconocer que este título, por su edición en sí y por carecer de doblaje, puede hacer que muchas personas no se decanten a adquirirlo, lo cual es completamente razonable y yo eso es que hasta incluso lo valoro. Un título de anime cuya edición se vende a 40, a 50 o a 60 euros no se puede permitir que no tenga doblaje al castellano y más en un país como el nuestro cuya trayectoria y cuya cultura en base al doblaje es bastante fuerte, es bastante potente. Espero que os haya gustado este video análisis, ya habéis visto un poquitillo cómo es, comprarlo o no, es decisión vuestra. Pero esto es lo que hay, esto es lo que tiene esta edición y así os lo hemos contado. Cualquier comentario debajo del vídeo será bien recibido, que ya sabéis que me gusta mucho leeros y responderos. Y nos vemos en otro vídeo. Así que hasta pronto, amiguetes. Adiós.